Les invito a que, permaneciendo como estamos de pies, demos un saludo a la Santísima Virgen. Ella que tiene tanto amor por Jesús, estoy seguro que va a contagiarnos de ese amor. Ella que supo escuchar y acoger la palabra de Dios, nos va a dar oídos de discípulo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Muy queridos hermanos, estamos avanzando, ya casi llegando al final del año de la fe. Esta es una propuesta que hizo el Papa Benedicto XVI con un propósito: redescubrir el don primero de la vida cristiana. Hemos aprendido, y es así, que la fe es la puerta que abre todos los demás dones. Por eso también el documento con el cual el Papa Benedicto promulgó este año de la fe se llama la puerta de la fe, Porta Fidei, la puerta de la fe. Y tenemos una alegría muy grande nosotros los católicos, y es que en hermosa coincidencia con este evento de evangelización aquí en Chajarí, tenemos la promulgación de la encíclica, primera encíclica del papado de Francisco. La luz de la fe, Lumen Fidei, se llama la primera encíclica. Y el Papa Francisco ha dicho abiertamente que se trata de un trabajo que ya venía de su predecesor, es decir, de Benedicto. Podemos decir que es como una encíclica a cuatro manos, en el sentido de que hay esa riqueza doctrinal a la que nos tiene acostumbrados Benedicto, y sin duda hay también ese toque de sencillez, de cercanía, de estilo pastoral, que es como la nota predominante en nuestro Papa Francisco. Así que se trata de hablar de la fe, pero en la fe hay dos dimensiones, mis hermanos, y esto es lo primero que debemos tener en cuenta. Hay una dimensión que podemos llamar doctrinal, es decir, aquello que creemos, el contenido de la fe, que es muy importante, por supuesto. Pero está también la dimensión existencial. Y la fe, de una manera existencial, quiere decir la actitud, el cambio de vida que trae a nosotros el creer. La fe es a la vez un cambio, una transformación, una fuente de vida y un contenido, una riqueza, una doctrina. Dimensión doctrinal quiere decir el contenido, dimensión existencial quiere decir el cambio de vida, lo que sucede en ti como creyente. Nosotros en este encuentro, en esta jornada de evangelización, estamos enfatizando sobre todo la parte de esa transformación existencial, eso que sucede en nosotros cuando llegamos a creer. El Papa Benedicto describe esta dimensión sobre todo con una palabra que es vital para la vida humana, la palabra encuentro. Encuentro, lo que sucede cuando nace una amistad, encuentro, lo que también hace posible que surja de vez en cuando esa llama hermosa del amor, que quizás se vuelve un noviazgo, se vuelve pareja, se vuelve familia. Encuentro. El encuentro es la riqueza fundamental, el principio fundamental de la vida en sociedad. Nosotros aprendemos a vivir con otras personas y aprendemos a tratar con otras personas porque llegamos a encontrarnos con ellas. Pero por supuesto, el encuentro no es únicamente la coincidencia espacial. Yo puedo estar en un ascensor muy pequeñito con otra persona,
que casi nos estamos rozando los hombros o los codos y somos dos desconocidos. No es simplemente la coincidencia en un espacio y en un tiempo. El encuentro es apertura. El encuentro es una comunicación de riqueza interior. Esto sucede y ya es muy hermoso en los seres humanos. Pero por supuesto, es todavía mucho mayor lo que sucede, es infinitamente mayor y mejor lo que sucede cuando se da ese encuentro con Dios. Vamos a tomar este día, vamos a tener dos enseñanzas, estamos empezando la primera. En esta primera enseñanza vamos a hablar de lo contrario del encuentro, siguiendo una metodología, una pedagogía de la gran santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, que dice que para conocer bien las cosas hay que conocerlas también por sus contrarios. Así, por ejemplo, conocemos del calor sabiendo también qué es el frío, o conocemos de la luz sabiendo también qué es la oscuridad. Entonces, cuando hablamos de encuentro y sobre todo de encuentro con Dios, tenemos que hablar de lo contrario del encuentro, que es la distancia. Concretamente vamos a referirnos a cuáles son aquellas cosas que suelen distanciarnos de Dios. Porque quizás algunos de nosotros o algunas de las personas que conocemos tienen esa experiencia, la experiencia de un desencuentro o la experiencia de una distancia. Para muchas personas Dios es una idea remota, es algo lejano. O es, en un caso peor, una especie de estorbo. Es un estorbo para la vida. O como dicen muchos hoy, especialmente en las sociedades más secularizadas, Dios es algo que no viene al caso, algo que no interesa, algo que no agrega nada a la vida. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué se dan esas distancias? Y tenemos que deshacer esos prejuicios. Ese será el objetivo de nuestra primera enseñanza. Luego, en la segunda enseñanza de hoy, vamos a hablar cómo Dios ha salido a nuestro encuentro. Cómo en la persona de Jesús, Dios mismo ha salido a buscar a su oveja perdida. Y si tú tienes hoy la experiencia, y si tú tienes hoy la alegría de sentir que Jesús ha llegado a esta tierra y que Jesús ha venido para ir a tu encuentro, entonces esta jornada de evangelización habrá cumplido completamente su objetivo. Entonces vamos con lo primero. ¿Qué es aquello que a veces nos hace sentirnos distantes de Dios? La Biblia en su pedagogía nos muestra esto ya en el capítulo 3 del libro del Génesis. Ahí aparece la primera distancia, el primer distanciamiento. Observemos que Dios, como lo describe la Biblia con ese lenguaje tan poético y tan simbólico, Dios toca la realidad humana. Nos dice de un modo metafórico la Biblia que Dios modeló del barro de la tierra. Esto es muy profundo, porque quiere decir que toda nuestra realidad corporal ha sido tocada por Dios. Nosotros somos obra de sus manos. Y dice también la Biblia en ese lenguaje simbólico que cuando estuvo hecho ese cuerpo precioso que es tu cuerpo y que es mi cuerpo, Dios de su propio aliento, de su propia respiración le dio vida a ese ser que había creado. Sabemos muy bien que esa cercanía para percibir el aliento vivo implica precisamente un encuentro en su máxima cercanía. De hecho, no solemos acercarnos tanto a las otras personas, quizás aquellos que se quieren mucho, quizás aquellos que se tienen mucha confianza, quizás la pareja que va a darse un beso, se acerca así. Pues Dios le dio un beso al ser humano. Dios se acercó tanto que de su propio aliento le dio respiración. Y así expresa la Biblia esa cercanía original de Dios con cada uno de nosotros. De modo que al respirar, en el solo hecho de respirar, tenemos como un recordatorio permanente de la cercanía del que tanto nos ha amado. Ese es el punto de partida.
Pero luego sucede una cosa espantosa que se cuenta en el capítulo tercero del libro del Génesis. Y esa realidad espantosa se llama el pecado. Viene la desobediencia de Adán y Eva. Y cuando viene la desobediencia, viene también la vergüenza. Y nos dice el libro santo que ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos, sintieron vergüenza y entonces buscaron esconderse. ¿Sí ves cómo nace la distancia? Buscan esconderse en los árboles del jardín. De manera que ahora Dios tiene que llamar al ser humano al que ha creado. Y tiene que llamarlo y no lo ve. No lo ve en un primer momento. Es una manera de describir. El hombre ha querido esconderse de Dios. Y esa es la primera distancia. La distancia que proviene de la vergüenza. Muchas veces la persona que recibe la acusación de su propia conciencia se distancia. Por eso nos dice también el capítulo tercero del Evangelio según San Juan: el que obra la verdad viene a la luz para que se vea que sus obras son según Dios. Pero por el contrario, el que obra el mal prefiere las tinieblas, prefiere ocultarse. Por eso también utilizamos ese adjetivo tenebroso, cuando decimos que un comportamiento o que un plan o que un corazón es tenebroso, estamos diciendo que está en tenebre. Tenebre es en latín las tinieblas. Algo es tenebroso, quiere decir huye de la luz, está buscando la oscuridad. Eso es lo que quiere decir tenebroso. Entonces la primera distancia se produce por causa de la vergüenza. Cuando vemos que hemos obrado mal, entonces huimos de la luz. Entonces preferimos escondernos. Y eso fue lo que le sucedió, por ejemplo, a Adán. Este es un ejemplo, este es el primer ejemplo que encontramos de esa distancia que se produce entre Dios y el hombre. La persona se esconde porque siente que la luz denuncia su realidad, denuncia su pecado. Hay otras distancias que surgen también. Vámonos para otro pasaje de la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, encontramos un caso muy interesante. Una persona que llegó a estar muy cerca de Jesús y no era un pecador. Por eso creo que nos va a enseñar una cosa nueva, una cosa distinta. En el capítulo 19 de San Mateo, encontramos a un muchacho. Este es un joven que ha llevado una vida, pues por todo lo que se describe, una vida muy correcta, una vida limpia, una vida buena. Y este muchacho le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y Jesús le responde: cumple los mandamientos. El joven le dice: los he cumplido desde mi infancia, los he cumplido toda la vida. Es decir, no se trataba de una persona que llevara una vida en pecado. No era una persona que estuviera, como en el caso de Adán, escondiéndose por vergüenza. Pero ¿qué sucede? Que Jesús llama a este muchacho, lo llama a una generosidad mayor. Porque él, el joven, le ha dicho a Cristo: yo he cumplido los mandamientos desde mi infancia. Y entonces Cristo le dice: pues te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres. Y luego vienes y me sigues. Y entonces este joven entra en una duda y no logra decidirse. Y finalmente sí toma una decisión, pero esa decisión no es por Jesús. Y este joven se aleja de Cristo, toma distancia de Cristo. Esta vez, ¿por qué toma distancia de Cristo? Pues como lo han descrito varios predicadores, y me parece que la frase es muy afortunada, no es que este hombre tuviera muchas riquezas, es que las riquezas lo tenían atrapado a él.
Él creía tener en sus manos sus riquezas, pero en realidad eran las riquezas las que se habían adueñado de él. Y dice la escritura que se fue y se fue triste. Se fue triste. Y uno se pregunta, si se fue triste, quiere decir que sintió que estaba perdiendo. Pero si sintió que estaba perdiendo, ¿por qué no se quedó con Cristo, que era la mayor riqueza y que era la mayor ganancia? ¿Por qué no se quedó con Cristo? La respuesta es, su voluntad no era libre. Su voluntad estaba subyugada por aquellas riquezas que, repito, él creía que tenía, pero que en realidad lo tenían a él. Esas riquezas se habían adueñado de él. Entonces también se produce una distancia, y este es el segundo ejemplo que tenemos hoy. Se produce una distancia cuando aquellas cosas, como dice San Agustín, aquellas cosas que sin Dios no existirían, nos retienen lejos de Dios. O dicho en un lenguaje tal vez más sencillo, cuando idolatramos las cosas. Fue San Agustín el que definió el pecado de esta manera. El pecado es darle la espalda a Dios por volverse hacia las criaturas, hacia las cosas creadas. Cuando preferimos algo, como este muchacho, por ejemplo, prefirió la riqueza. Cuando preferimos algo, cuando ponemos algo por encima de Dios, llega un momento en el que entra en conflicto nuestro ídolo, que es un Dios falso, entra en conflicto con el Dios verdadero. Acuérdate que una de las expresiones, una de las descripciones más claras y más propias de Dios en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, es que el nuestro es un Dios celoso. Es un Dios que no admite competencia. Y el primero de los mandamientos de la ley de Dios es precisamente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Eso quiere decir que si nosotros pretendemos ponerle competencia al Dios verdadero, si nosotros queremos tener el corazón dividido, si nosotros queremos servir a dos señores, si nosotros queremos conservar nuestros ídolos, tarde o temprano nuestros ídolos nos van a alejar de Dios. El que quiere permanecer con sus ídolos descubrirá un día que tiene que elegir, como ese muchacho. Ese muchacho llegó el día en el que tuvo que elegir: o sigo idolatrando mis riquezas, poniéndolas en primer lugar, o tomo la decisión de seguir al Señor Jesús. En el caso de este muchacho, la decisión que él tomó fue: sigo con mis riquezas. Entonces encontramos una segunda causa de distancia. La primera, porque esto tiene que quedar muy claro en nuestro recuerdo, en nuestra memoria. Se facilita más con la gente que está tomando sus apuntes. Son unos pocos los que toman apuntes, los demás veo que tienen una memoria prodigiosa. Van mirando y están asimilando todo. Entonces, primera causa de distancia, la vergüenza. Segunda causa de distancia, la idolatría. La idolatría. Y con un ídolo no se puede. Porque nuestro Dios es un Dios celoso. Y entonces llega un momento en el que entra un conflicto. Y en ese conflicto, o gana Dios en tu corazón, o gana el ídolo. Pero el ejemplo del joven no se nos debe olvidar. Cuando gana el ídolo, junto con el ídolo queda la tristeza. Cuando gana Cristo, aunque se pierdan muchas cosas, queda la alegría. Y esa alegría es uno de los sellos más visibles y los más representativos de nuestra fe cristiana. Porque si queremos realmente vivir y practicar nuestra fe, no se nos puede olvidar ese aspecto gozoso de nuestra fe. De hecho, en mi propia historia personal, mis hermanos,
Es una de las cosas que más me cautivó de la renovación carismática católica. La alegría. Y me encanta y me gusta el tono alegre, sencillo. Y soy de aquellos, como acabamos de verlo, soy de aquellos que se siente en libertad para levantar las manos, para darle un aplauso al Señor, para sonreírle, para decirle: estoy feliz de ser de los tuyos. Estoy feliz, estoy gozoso de ser de los tuyos. Y les voy a anticipar una cosa, mis hermanos. Como esta frase me ha gustado tanto, que es del plan pastoral que está cumpliendo su ciclo aquí en la diócesis de Concordia, del vengan y vean al vayan y hagan. Me gusta mucho, sé que esto pertenece al plan pastoral que está terminando, pero no podemos dejar que termine sin que esto se vuelva realidad en nuestros corazones. ¿Y qué quiere decir que eso se vuelva realidad? Quiere decir que si nosotros vamos a aprender a evangelizar y si queremos hacer algo para la gloria de Jesucristo, hay que llevar el mensaje como buena noticia. Hay que llevar el mensaje con alegría contagiosa. Hay que llevar el mensaje con el sello de gozo de aquellos que han encontrado el verdadero tesoro y la verdadera perla. ¿De acuerdo? Amén. ¿Amén o no amén? ¿Hay alguno que ha? Parece que aquí. Parece que aquí hay algunos que ahora en la comidita del mediodía estuvo como un poquito pesada. Entonces están todavía así, como no, como un poquito pesados, nada de eso. Nada de eso, estamos felices. Entonces, dos elementos de distancia llevamos ahora. A veces nos alejamos de Dios por la vergüenza. A veces nos alejamos de Dios por la idolatría. ¿Qué otra cosa causa esa distancia de Dios? Hay una que ha sido muy predicada en la renovación carismática y yo creo que es muy importante porque pertenece a ese tema tan básico: los falsos rostros de Dios. ¿Y cuál es uno de los peores entre esos falsos rostros? El Dios que solamente está llevando cuentas para ver en qué momento me condena. Es decir, el Dios castigador. Una lectura superficial, una lectura parcial y fuera de contexto de muchos pasajes del Antiguo Testamento le puede llevar a uno a esa idea. Que Dios es únicamente como un señor que vive con la frente arrugada y con una libretita y con un lapicito tomando apuntes de todo lo que uno hizo mal y buscando el peor momento para acumular esas culpas de manera que nunca va a estar satisfecho de nosotros. Por supuesto, ese Dios que más parece una especie de enemigo, ese Dios que está llevando la suma y la cuenta de todos mis errores, es un Dios que produce únicamente miedo. Entonces ahí tenemos la tercera causa de la distancia. Para muchas personas, el Dios, el único Dios que han conocido es un Dios de miedo. Y ese Dios que produce únicamente pánico y que produce miedo, obviamente produce distancia. Pero atención, mis hermanos, ese no es el verdadero Dios. Ese no es. El Dios verdadero no es el Dios que nos domina a base del miedo, a base del terror, a base del pánico, la angustia, la obsesión por la culpa. Ese no es el Dios cristiano. En esa imagen, en esa falsa imagen de Dios, falta lo más importante que nos ha revelado la Escritura. Y es que nuestro Dios es un Dios grande en misericordia. No es cierto que Dios sea un cómplice pasivo de nuestros pecados. Ese será el cuarto ejemplo que vamos a presentar. Pero nunca podremos decir que nuestro Dios es simplemente una especie de juez implacable, imposible de satisfacer, que está buscando únicamente cómo caer encima con una acusación sobre nosotros. Y les voy a contar algo que me parece
impresionante. Resulta que uno de los nombres que tiene el enemigo de Dios es Satán o Satanás. Y la palabra Satán proviene de una raíz que significa el que acusa. O sea, fíjate hasta dónde puede estar distorsionada la imagen de Dios. Que cuando nosotros creemos que Dios lo único que hace es estar pendiente para acusarnos, prácticamente estamos tratando a Dios como si fuera un Satán, como si fuera un acusador. Y por eso entre los cánticos del Apocalipsis que se utilizan en la liturgia de las horas, la oración oficial de la iglesia, una de las cosas que se canta con gran entusiasmo es que ha caído el que acusaba a nuestros hermanos día y noche. El demonio es el que tiene ese afán, el que tiene esa obsesión acusadora. El demonio es el que tiene esa obsesión para encerrarnos en la desesperación, en la depresión, en la culpa. El demonio es el que quiere que nosotros estemos tras barrotes de escrúpulos y de complejos. Mientras que lo que viene a ser el poder de Dios es a reventar esos barrotes y es a mostrarnos a un Dios que por supuesto detesta al pecado, pero ama al pecador. Ese es nuestro Dios, el que detesta al pecado, pero ama al pecador. Por eso, tercera cosa que nos distancia de Dios, el miedo. El miedo. Porque cuando una persona queda presa del terror, no puede pensar bien. Por eso se habla de un miedo paralizante. Y yo tengo que contar aquí una pequeña historia sobre una persona que vivió paralizada por el miedo y la consecuencia nefasta que este miedo trajo a su vida. Lamentablemente esa historia, hasta donde ven nuestros ojos, no acabó bien. Estoy hablando de un personaje que vivió a fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI, y su nombre es Martín Lutero. Martín Lutero era un hombre que había crecido en una formación supremamente, con una educación supremamente estricta. En aquella época no existía el país que nosotros hoy llamamos Alemania. Ni siquiera existía lo que años después sería reconocido como Prusia, que hasta cierto punto vino a unificar todos esos principados de las tribus germánicas. Pero en esa región y ya en aquella época, eso que nosotros conocemos como un estereotipo de los alemanes, es decir, esa manera estricta, exigente y a veces un poco cuadriculada, parece que fue la marca preponderante en la educación de Lutero, incluyendo la religión. Además, parece que algunas veces los papás, y cuidado con esto que estamos diciendo, los papás, los profesores, los sacerdotes, a veces utilizamos la imagen de Dios para controlar a la gente. Dios te va a castigar por eso. Fíjate qué terribles son esas palabras. Ese fue el tipo de educación que tuvo Martín Lutero. Dios te va a castigar por eso. Ah, un día tendrás que dar cuenta a Dios por eso. Lutero era un niño supremamente inteligente, un muchacho muy despierto, pero de un corazón muy sensible. Además, era una persona relativamente introvertida. Y en esos pensamientos que daban y daban vueltas en su mente, cada vez más circulaba una idea que llegó a producirle verdadera angustia. ¿Y si yo me condeno? ¿Y si yo me condeno? ¿Qué voy a hacer cuando yo me presente ante Dios? ¿Qué voy a hacer? ¿Será que lo que yo he hecho sí merece o no merece el cielo? Y entonces este joven entró como en una especie de angustia permanente, porque él tenía un gran terror, él tenía un miedo permanente a la condenación. No era el único miedo que había en su vida,
Tenía también otro miedo, o seguramente otros más, pero uno muy conocido es que le tenía terror a las tormentas eléctricas, a los rayos. Esto pues no es demasiado extraño. Hay muchas personas que tienen gran temor a los truenos, a los rayos, a las tormentas. En alguna ocasión iba Lutero a campo abierto, no tenía dónde cubrirse y se desata una espantosa tormenta eléctrica. Este hombre prácticamente lloraba de miedo, pero tampoco tenía a dónde meterse. Rayos a una y a otra parte, especialmente uno de esos rayos cayó muy cerca de él y lo dejó ensordecido con un trueno que parecía venir desde el más allá. Lo que Lutero sintió fue que su miedo a los rayos se unía con el miedo al juicio de Dios. Él había llegado a un punto de obsesión religiosa tal, y lo dice él mismo, no es que yo me lo esté inventando, había llegado a un punto de miedo tan grande que dice que él no podía soportar que se pronunciara el nombre de Jesús. Imagínate eso. Él oía el nombre de Jesús y él sentía lo que un criminal podría sentir cuando oye la sirena del carro de la policía. Jesús significa juicio, significa no voy a dar la talla, no voy a dar la medida, ya llega el juicio, ya viene la eternidad de dolor y de condenación. Su mente se fue llenando cada vez más, se fue poblando cada vez más con las ideas del infierno, las torturas del infierno, y repetía en su mente, casi enferma, repetía: para siempre, para siempre, para siempre. Y con esa mentalidad y con ese terror le llega esa tormenta. Entonces él sintió que esa tormenta era algo así como Dios a punto de llamarlo a cuentas, y sintió, por supuesto, que nunca podría satisfacer a ese juez exigente, implacable, que nunca podría satisfacerlo. Entonces, llorando de pánico, cayó de rodillas y le dijo a Dios: si me salvas de esto, si me dejas salir de esto. Y estaba pensando qué podía ofrecer. Él quería ofrecerle algo a ese Dios terrible, espantoso, ese Dios que solo causa pánico. ¿Qué se le puede dar para tranquilizar a esa especie de monstruo que viene contra mí? ¿Qué le puedo dar? Y entonces Lutero pensó que lo único que podía hacer era ofrecer su propia vida. Y entonces él dijo: si me salvas de esto, pues me hago monje. Es decir, voy a renunciar a tener posesiones propias porque voy a hacer voto de pobreza. Voy a renunciar a todos los placeres de la carne y a tener la compañía dulce de una esposa porque voy a hacer voto de castidad. Voy a renunciar a mi propia voluntad porque voy a hacer voto de obediencia. Entonces voy a renunciar a todo. Y Lutero, en medio del pánico, hizo ese voto y se quedó llorando, y resulta que la tormenta disminuyó. Y como ustedes se pueden imaginar, no le cayó ningún rayo. O sea, por esta vez me salvé. Por esta vez la cólera de Dios se detuvo. Pero ahora quedaba un problema. Resulta que yo prometí algo. Entonces ahora tengo que cumplirlo. Dicho sea entre paréntesis, nuestra iglesia católica es tan sabia, y eso lo pueden ver ustedes, por ejemplo, en el Código de Derecho Canónico, cuando habla de votos privados y cuando habla de juramentos, dice que una de las cosas que hace inválido un voto o un juramento es realizarlo en situación de grave conmoción interior, por ejemplo, pánico, o por ejemplo, coerción. Una persona me pone un revólver aquí en la cabeza y me dice: jure que tal cosa, y yo hago ese juramento, por supuesto es inválido. Entonces, técnicamente hablando, el voto, la ofrenda que quiso hacer Lutero en ese momento de terror, era inválido. Y uno ve inmediatamente, es de sentido común.
¿Cómo puede considerarse una persona ligada por un juramento hecho en esas circunstancias de extremo pánico donde ni siquiera se puede razonar adecuadamente? Pero él ahora pensó lo siguiente: ya le prometí a Dios que me iba a hacer monje. Si ahora no le cumplo a Dios, pues no va a haber un infierno suficientemente doloroso ni suficientemente eterno para una persona que le incumple a Dios. Así que no tengo otra cosa que hacer, sino que me toca, debo, no hay otra opción. Y se entró de sacerdote, se entró de monje y sacerdote agustino. Pero por supuesto, esa vocación, solo Dios puede juzgar y conocer hasta el último detalle. Pero por supuesto, esa vocación era espuria. Esa vocación no era auténtica. Y entonces él trataba de encontrar la paz dentro de su vida monástica. Pero imagínate si una persona a la que le obligan a que se case con otra persona trata de ser feliz y lo único que encuentra es defectos y lo único que encuentra es aburrimiento y conflictos y no se siente bien porque en el fondo no es lo que quería. Pues eso era lo que le pasaba a Lutero. Lutero trataba de tener paz y trataba de encontrar, ver el lado positivo de su vocación, pero fue una vocación escogida en medio del miedo. Entonces él no encontraba paz y más bien lo que sentía era que cualquier cosa que él hiciera siempre tenía un defecto. Por ejemplo, él se sometía a unos ayunos muy estrictos. Pero entonces, después de que terminaba un ayuno estricto, decía: ese ayuno no vale nada porque todo el tiempo estuve pensando en comida. Conclusión: ese ayuno se perdió. Conclusión: no he sumado nada, no he ganado nada. Lo más probable es que yo me condene. Se le volvió casi una enfermedad mental el tema de la condenación a este hombre. ¿Y en qué terminó esa historia? En que él necesitaba encontrar paz por alguna parte. Su mente no soportaba más. Su cerebro estaba como con una presión sin descanso. Y entonces buscó en las Sagradas Escrituras, porque la formación que le daban dentro de la comunidad religiosa era una formación de filosofía y de teología como recibimos los sacerdotes actualmente. Solo que en esa época pues serían otros contenidos y por supuesto otros textos. Imagínate si una persona con esta angustia existencial que tenía Lutero iba a poder encontrar paz leyendo textos de Aristóteles o leyendo diálogos de Platón. ¿Qué iba a encontrar paz? Entonces, como él lo que necesitaba era un poco de paz, se puso a leer la Biblia y encontró en la carta a los romanos su paraíso. Y encontró en la carta a los romanos un mensaje maravilloso: somos salvados por gracia, por regalo del amor de Dios y mediante la fe. En ese momento este hombre sintió que él era el primero que entendía ese pasaje de la Biblia, y él sintió que esa Biblia era su único aliado, porque en el fondo de su corazón Lutero creía que estaba completamente solo, aunque él vivía en comunidad. Acuérdate que se entró a esa comunidad por miedo, no se entró por vocación. He aquí el peligro de una falsa vocación. Entonces Lutero, y vamos terminando esta historia que me salió un poco más larga de lo que yo pensaba. Entonces Lutero, cuando se agarró de ese pasaje, sintió que la Biblia era su único aliado. Y entonces de ahí surgió la idea que luego él escribió y predicó tantas veces: la sola escritura. Y cuando entró en conflicto con la autoridad de la iglesia, y cuando se separó de Roma, y cuando rasgó y quemó la bula de excomunión que le mandaron de Roma como un último y desesperado llamado a la conversión, cuando todo eso sucedió, Lutero respondía invariablemente: mi Biblia y mi conciencia. Es el lenguaje de una persona que se ha sentido sola toda la vida. Solo tiene su Biblia y su conciencia. Por supuesto, esa no es la vida cristiana.
La vida cristiana, por supuesto, que es vida en comunidad. Y es en comunidad donde aprendemos a leer la palabra de Dios y a entenderla y a aplicarla. Pero como él había sido una persona que había pasado años en la prisión de su propio miedo, entonces no podía confiar en nadie, solo confiaba en su Biblia y en su conciencia. De ahí nació el protestantismo. Toda esta historia, que repito, me salió un poquito más larga, pero bueno conocerla. Toda esta historia de Lutero nos muestra hasta qué extremo se puede llegar cuando se tiene un falso rostro de Dios. El rostro que tenía este Agustino a la fuerza, Lutero, ese rostro era el rostro de un Dios que solo castiga. ¿Quiere decir eso entonces que Dios no le da tanta importancia al pecado? Por supuesto que nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es tres veces santo. Y por supuesto que para Dios es muy importante la manera como nosotros vivamos. Dios no es indiferente ni a nuestras buenas decisiones ni a nuestras pésimas acciones. Dios no es indiferente a eso. Pero Dios, si está obsesionado con algo, no es una obsesión con el pecado. Está obsesionado con amarnos, con buscarnos, con salvarnos. Y eso precisamente es lo que se revela en la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Pero Lutero esa parte ni siquiera la podía entender. Al final ustedes saben lo que sucedió. Lutero rompió con Roma. Lutero rompió con su comunidad religiosa. Lutero rompió con su vocación, que en realidad era una vocación falsa, porque esa vocación no era de verdad. Era una vocación forzada. Y finalmente se casó, que fue una de las cosas que aparentemente le ayudó a encontrar la paz. Esa paz que él quería buscar con tanta desesperación. Llevamos tres cosas que nos distancian de Dios: la vergüenza por el mal que hemos cometido, la idolatría de las cosas que tenemos y el miedo. Vamos con la cuarta cosa, son cinco. Vamos con la cuarta. Cuarta cosa que nos distancia de Dios. Puede parecer extraño a primera vista, pero la imagen opuesta, la imagen directamente opuesta del Dios castigador, que es la del Dios cómplice, no nos acerca a Dios. Uno podría pensar, si la imagen del Dios terrible, el Dios que castiga, si esa imagen del Dios castigador nos aleja, alguien podría pensar que el Dios amigazo, el Dios buenazo, el Dios de la palmadita en la espalda, el Dios que dice, bueno, tampoco es para tanto, tampoco vamos a... Alguien podría pensar que ese Dios, el Dios buenazo, el Dios cómplice, ese sí es un Dios cercano. Y hay gente que cree eso. Y hay predicadores que creen eso. Y por ahí andan algunos sacerdotes que también creen eso. Creen que la manera de acercar Dios a la gente es presentar un Dios al que más o menos le da lo mismo, ¿no? Más o menos le da lo mismo. Una vez un sacerdote, por ejemplo, le decía a una pareja, para no entrar en esos temas complicados de anticonceptivos y de todas esas cosas, entonces el sacerdote le pareció muy cómodo decirle a la pareja esto: mire, lo que ustedes hagan o dejen de hacer cuando cierren la puerta de su cuarto, a mí no me interesa, decía él. Es decir, bueno, si hacen, si no hacen, si hacen poquito, si hacen mucho, si hacen demasiado, eso, al fin y al cabo, eso no interesa, eso no es tan grave. Uno podría pensar que el Dios buenazo, que el Dios amigazo, el Dios buena persona, es un Dios que sí va a estar cercano. Y eso es lo que se produce en un primer momento. Hay gente que recibe con cierto entusiasmo la idea de ese Dios. Pero luego uno se da cuenta de algo. Un Dios que piensa exactamente como yo, que le gusta lo que a mí me gusta y que aprueba todo lo que yo hago, ¿para qué sirve? Entonces, en aquellos lugares, en aquellas culturas donde más se ha predicado y donde más se ha difundido la idea del Dios buenazo,
es donde más prospera el ateísmo. Y aquellos sacerdotes se han llevado una gran sorpresa, sacerdotes especialmente de una línea que se suele llamar progresismo, aquellos sacerdotes progresistas, aquellos sacerdotes de la idea de que mira, eso no importa tanto, bueno, el tema de la droga, bueno, todo el mundo se ha drogado alguna vez, hombre, pornografía, va, eso, pornografía hoy hay por todas partes, no le vamos a poner tanto problema al cuerpo humano, al fin y al cabo es cuerpo humano, qué bola es problema con eso. Que el otro se emborracha, ven una copita, una cosa, ¿no? Incluso había un sacerdote de estos, como contaba por allá en otra predicación, un sacerdote de esos que se sentó a confesar, cosa muy rara, porque este tipo de sacerdote no suele sentarse a confesar, sino que prefiere las absoluciones generales, ¿no? Entonces viene la absolución general, ahora todo el mundo cerrar los ojos, apretar fuertemente los ojos, les voy a dar la absolución de todos sus pecados, piensen todas sus porquerías, todo lo que han hecho mal, les voy a dar la absolución, 1, 2, 3, la absolución para todo el mundo, ya, listo, despachar a la gente. Ese modelo de sacerdote existe, lamentablemente, está engañando a la gente, hay que decir las cosas por su nombre, está engañando a la gente, esa no es la iglesia católica, eso no es la iglesia católica. Pero bueno, un sacerdote esto estaba confesando y entonces llegó un muchacho y bueno, tenía que confesarse, el muchacho estaba muy nervioso y le dice, padre, lo que sucede es que tengo que confesar lo más horrible que se puede decir en una confesión. Yo siempre he discutido mucho con la gente de mi familia y en una pelea de esas y en una discusión espantosa, pues no sé, se me fueron las luces y padre, yo no sé cómo decirle esto, pero el hecho es que he matado a mi madre. Y el sacerdote se queda callado y dice, bueno, hijo, pues, qué cosa, hombre, pues no lo vuelvas a hacer. El sacerdote buenazo, el Dios buenazo, el Dios amigazo, el Dios que no exige tanto, el Dios que tanto te comprende que nunca te ayuda, el Dios que se convierte en cómplice de tu vida mediocre, ese es el Dios que precisamente no atrae. Y por eso yo estoy muy feliz de la canonización del Papa Juan Pablo II, que ya es una noticia en la iglesia. A ver, ¿quién le da un aplauso a Juan Pablo II? Y una de las razones por las que estoy feliz de la canonización de Juan Pablo II es porque siendo uno de los mejores predicadores de la misericordia de Dios, tiene incluso una encíclica que se llama Rico en Misericordia, Vives in Misericordia. Siendo uno de los grandes predicadores de la misericordia, tú ves que siempre que él le hablaba a los jóvenes, siempre utilizaba el tono hermoso de hay que aspirar a los dones superiores. No lleves una vida mediocre. Apunta bien alto, apunta a la santidad. Y les voy a contar una cosa. Los seminarios y las comunidades religiosas que plantean un ideal de vida así, como más bien mediocre, como más bien seamos todos buena persona, no te preocupes, no tienes prácticamente que cambiar nada en tu vida. Esas comunidades están muriendo. Se quedan sin vocaciones y la gente se pregunta por qué. Miren, yo conocí una comunidad religiosa y no me da vergüenza, ni creo que esté mal decir el país, esto fue en los Estados Unidos de América. Conocí una comunidad religiosa que más o menos funciona de la siguiente manera. Cada una de las hermanas de esa comunidad tiene su propio apartamento o piso, como dicen en España. Cada religiosa tiene su apartamento. Cada religiosa, pues tiene, como es muy normal en Estados Unidos, cada una tiene su propio carro o coche. Cada una trabaja en un determinado sitio. ¿Quiere decir que llevan una vida escandalosa, una vida repleta de pecado? No. Son buenas mujeres, buenas personas. Son personas atentas, son personas serviciales, son personas solidarias, son personas inteligentes, son personas bien preparadas. Pero resulta que hace muchos años no entra una sola vocación en esa comunidad.
Y ellos se preguntan, ¿y por qué será? ¿Por qué será? Y la explicación es muy sencilla. Resulta que en los Estados Unidos de América, una enorme proporción de jóvenes mujeres ya viven así. Es decir, tienen su vivienda o su apartamento o su piso, o como se le llame, y tienen su carro y tienen su trabajo. Entonces, allí donde no hay exigencia, tampoco hay atractivo. Ese Dios cómplice, ese Dios amigazo, ese Dios buenazo, ese Dios que no hace sino darte palmaditas en la espalda y decir, bueno, eso no tiene nada, eso realmente no importa, eso no es tan grave. Ese Dios al principio parece un Dios cercano, pero después resulta que ese Dios me deja aprisionado en la misma mediocridad en la que yo he vivido. Si tú eres, por ejemplo, un atleta, ¿a quién buscas como entrenador? Tú no buscas como entrenador al que te dice, bueno, ayer no viniste, hoy llegaste tarde, hiciste los 100 metros planos en 24 segundos. Veo que no hay así mucho progreso, pero no te preocupes, más bien tómate esta malteada de chocolate. Y conversemos un poco, te tomas, nos damos un paseíto y mañana si podemos entrenamos y si no, no pasa nada tampoco. ¿Tú buscarías como entrenador a una persona que no le ve problema a tus errores, que no le ve problema a tu falta de avance? Yo estoy seguro que si tú eres un atleta que de veras quiere lograr sus metas, estoy absolutamente seguro que tú buscas como entrenador a aquel que te dice, mira, tienes que llegar temprano, tienes que responder, lo estás haciendo mal, así no se hace, corrige esa pisada, haz esto otro. Esa es la persona que es un buen entrenador. Y esa es la persona que va a sacar lo máximo y lo mejor de ti. Pues de algún modo, nosotros necesitamos también en nuestra vida espiritual eso. De algún modo, y esto se cumple especialísimamente en la juventud, uno siente que uno tiene mucho potencial, pero uno tiene que desarrollarlo. Yo lo puedo decir, y permítanme si esta es una alusión demasiado autobiográfica, yo lo puedo decir por el entrenamiento que nosotros teníamos, no para la parte de atleta, porque ustedes pueden ver que el cuerpo de atleta le falta un poquito, en mi caso, no tanto para la parte de atleta, pero sí para la parte de las olimpiadas de matemáticas. A nosotros siempre nos tenían muchas horas diarias de entrenamiento en las distintas secciones de la matemática, y siempre había un criterio: exigirte hasta detectar cuál es tu punto máximo y ver si tú puedes mejorar tu máximo. Esos fueron los entrenadores que yo tuve. Y con esos entrenadores lograron lo mejor de nosotros. No hay otro camino. Si a mí me viene a salir un entrenador que me dice, mira, pues ya tú has estudiado mucho, mira, descansa, reposa, mira un poco de televisión, date un paseo, sal con tus amigos y luego vas a la Olimpiada Internacional. Eso no me sirve. ¿Quién es el entrenador que verdaderamente me ama? El que me conoce, el que busca mi bien y me exige. Ese es el verdadero entrenador. ¿Quién es el Dios verdadero? No es el Dios cómplice. Cuando empezó la renovación carismática hace como 50 años, el único Dios o el único rostro de Dios que parecía amenazar la predicación cristiana era el Dios castigador. Pero después como que el mundo entero se fue al otro extremo. Y entonces vino toda esta predicación del Dios cómplice. Ese Dios que es como un abuelito bonachón. Ah, que no hace sino reírse de tus travesuras. Ay, otro embarazo. ¿Qué cosa contigo, no? ¿Qué cosa contigo? Ay, pero hija, ya no más abortos, hombre, ya no más abortos. Ya estuvo bien, ¿no te parece que ya estuvo bien? Claro que si viene otro, pues ¿qué vamos a hacer? No, Dios no es ese. El Dios verdadero es el Dios que me conoce, es el Dios que busca mi bien, es el Dios que me ama. Ese es el Dios verdadero. El Dios que me conoce, el Dios que busca mi bien, el Dios que me ama.
el Dios cómplice, el Dios amigazo, el Dios buena persona, ese Dios, ay, ese Dios es un chiste, ese Dios es un engaño, y ese Dios no es el Dios verdadero. Ese Dios es el Dios caricatura, y el Dios caricatura yo lo puedo omitir cuando yo quiera. Y por eso les repito, las comunidades religiosas y los seminarios que han seguido unos estándares bajos se han quedado sin nadie. Las comunidades religiosas y los seminarios que han propuesto verdaderos ideales de santidad, por supuesto, sin caer en el otro extremo del terror de Lutero y todas estas cosas, esos son los que tienen más respuesta de los jóvenes. Y eso es lo que me gusta tanto a Juan Pablo II en sus palabras a los jóvenes. La manera como sabía este hombre, este santo de Dios, la manera como sabía predicar a los muchachos y a las muchachas y mostrarles al mismo tiempo la cara más dulce y cercana de Jesús, pero a la vez la exigencia: te mereces más, te mereces una vida mejor, te mereces exigirte otro poco, te mereces alcanzar una meta más alta. Bueno, llevamos 4. ¿Cómo estará la memoria de ustedes para estos 4? 4 cosas que nos distancian de Dios. ¿Sí habrá quien se acuerde de los 4 o no habrá? Allí me hacen cara de que sí. A ver, ¿cuál es el primero? La vergüenza por el mal que he cometido. La vergüenza, ay Dios mío. En Colombia hay una expresión que yo no sé si se usa en Argentina. Cuando una persona tiene vergüenza, entonces se dice que hizo el oso. Tenemos esa expresión allá en Colombia. Eso no se usa aquí, ¿no? Hacer el oso, eso no. Hacer el oso es como hacer el ridículo y por su consiguiente sentir vergüenza. Entonces, la vergüenza, cuando uno se da cuenta, ay Dios mío, pero qué es lo que yo he hecho, pero uy, qué es esto, me escondo, qué cosa tan terrible. Segundo, ¿cuál es el segundo? ¿La qué? Ay, yo no entiendo, me volví sordo. La idolatría. Entonces uno quiere estar con Dios, o uno cree que está con Dios, pero está adorando el dinero, está adorando el placer, está adorando un vicio, está, y así es muy complicado. Llega el momento en el que entra en conflicto el Dios verdadero con el Dios falso. Y si lamentablemente tú escoges el Dios falso, es decir, escoges el ídolo, ¿qué va a pasar? Distancia. Llevamos 2. El tercero, el miedo. Ese creer que Dios es solo el juez implacable, Rex immense majestatis, decía el himno tradicional Dies Irae. El Dios que solamente es majestad y juez implacable. ¿Es usted Julián Pérez? Sí, sí, yo soy. Aquí dice este estudio que cuando usted tenía 12 años, no solamente no se tomó la sopa, sino que la arrojó. ¿Es verdad? Sí, sí, pero nada. Y entonces, al infierno. Allá encontrará toda la sopa que arrojó. El miedo. Cuarto. ¿Cuál es el cuarto? El Dios cómplice. Ese sí no se les quedó tanto. Ah, ese sí no quieren descartarlo, ¿no? Ustedes como que les gusta el Dios cómplice, ¿no? El Dios cómplice nos aleja del Dios verdadero. El Dios cómplice nos aleja del Dios verdadero, porque el Dios verdadero no es el Dios cómplice. El Dios verdadero es el Dios que me conoce, que quiere mi bien y que me exige. Entonces es el Dios que me exige. Y si nosotros miramos los santos evangelios, nos damos cuenta cómo Jesús va llevando una pedagogía y cada vez le va exigiendo más a sus apóstoles, ¿no? Los va educando, los va llevando. Yo pienso que para esta gente hermosa y joven que tenemos hoy aquí, y los jóvenes de corazón, que creo que somos todos, qué hermoso descubrir a Jesús y descubrir que el ideal de Jesús es un verdadero reto. Que seguir a Jesús no es fácil, eso es bueno. Pregúntale a un escalador
a un andinista o a un alpinista, pregúntale cuáles son las montañas que prefiere, las difíciles. Eso es lo que necesitamos. Jóvenes que se enamoren de la santidad. Gente que diga el ideal del evangelio con todas sus consecuencias. Llevamos esos cuatro. Pero ahora viene un quinto que es muy parecido a la idolatría. Y que es el que encontramos muchas veces en los evangelios. Prácticamente todos los enemigos de Cristo tienen la característica que voy a describir ahora. Los escribas, los fariseos, los saduceos no fueron discípulos de Cristo. No fueron discípulos de Cristo. Y llegó un momento en el que Jesús dijo esta frase que tuvo que haberles dolido demasiado. Jesús dijo: los cobradores de impuestos, también llamados publicanos, y llegó a decir: las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de Dios. Y en otra ocasión dijo Cristo a un grupo de fariseos que estaba discutiendo con él por la curación de un ciego, y dijo Jesús: si ustedes reconocieran su ceguera, se podrían curar, pero como dicen que ven, no se pueden curar. Ahí está la quinta causa: el que cree que ve, el que cree que todo lo tiene claro, o dicho de otra manera, el que no siente necesidad de salvación, o dicho de otra manera, el que se cree ya salvado, el que cree que ya todo lo tiene, el que cree que ya todo lo puede, el que se siente muy seguro dentro de su conocimiento, dentro de su cargo, dentro de su propia virtud. Los fariseos, aunque eran pura hipocresía y pura apariencia, ellos creían que ya tenían su salvación asegurada. Y ese creerse ya salvado, esa arrogancia, ese pensar que ya no necesito, esa falsa saciedad es la distancia. Y ese es el nombre que le vamos a dar a esa quinta manera de distancia con Dios: falsa saciedad. Vamos a hacer la lista aquí rápida. La primera, la vergüenza. La segunda, la idolatría. La tercera, el miedo paralizante. La cuarta, el Dios cómplice. Y la quinta, la falsa saciedad. Falsa saciedad es lo que sucede, y este es el ejemplo que siempre doy, es lo que sucede con el niño que durante todo el día está comiendo caramelos, está comiendo dulces, está comiendo snacks, cositas de estas, pasabocas, y cuando llega el momento de la cena, cuando llega el momento de la comida en serio, no tiene hambre, porque ha llenado su estómago de falso alimento. Y ese es el gran sufrimiento de muchas mamás. Muchas mamás dicen: ¿y ahora qué hago para que el niño coma? Y la mejor manera de que el niño coma es que primero no coma. Así de sencillo. Si el niño está masticando toda la mañana un dulcecito, ¿cómo fue esta palabra que me enseñaron ayer? Chipá, ¿no? Está comiendo su chipá y está con el caramelito y está con el dulcecito y está con el pasabocas, llega la hora de la comida, la comida en serio, y el niño no come nada. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros estamos repletos de nosotros mismos, como le pasaba a los fariseos creían que tenían una gran instrucción religiosa y creían que eran los que servían de maestros y guías para todos los demás, y los escribas creían que dominaban el conocimiento de la ley, y los saduceos, que eran la casta sacerdotal de la época, ellos creían que ellos manejaban todo el tema religioso. Nosotros manejamos eso. Cuando uno se llena de arrogancia, cuando uno cree que ya domina el tema, que uno ya conoce, como pasa en algunos países donde se habla del cristianismo como una etapa ya superada. Nosotros ya conocimos el cristianismo, ya probamos el cristianismo y no nos sirvió el cristianismo. Ahora estamos en otra fase, estamos en otra etapa. Eso causa distancia de Dios.
Cinco causas de la distancia de Dios. La última es la falsa saciedad. Cuando estamos llenos de nosotros mismos, muy peligroso, falsa saciedad. El cuarto, ahora estamos de atrás para adelante. ¡Ah! Ustedes creían que se lo sabían. ¿El cuarto cuál es? El Dios cómplice, el Dios amigazo, el Dios que me aprueba todo. Todo le parece bien, todo le parece bien. Hay que ordenar mujeres, ordenémoslas, que se ordenan mujeres, ¿no? Que hay que ordenar casados, ordenemos casados, que comulguen los divorciados, que todo se vale, aquí todo el mundo se vale. Como decía la presidenta, porque es una mujer, la presidenta de los episcopalianos no hace mucho, decía, a la mesa del Señor tienen que sentarse todos, que lleguen todos, el que sea, su persona, piedra, animal o cosa, lo que llegue, ahí está todo, cabe todo. Ese Dios, amigazo, no es el Dios verdadero. Ya dijimos el 5 y el 4, vamos con el 3. El 3 es el miedo. Pero yo no le veo cara de miedo, ustedes no sufren de eso aquí. Yo traté de poner así una voz de película y no, nadie se asustó, nadie nada. De eso no se sufre por aquí. Cuando me pregunta el obispo, bueno, ¿y cómo viste la gente allá en Chajarí, hijo mío? ¿Cómo viste la cosa? Allá en Chajarí, le voy a decir, allá no tiene miedo de nada. No tiene miedo de nada. La gente de Chajarí. La gente de Chajarí no le tiene miedo a nada. El número dos. Número dos. Ah, pero tuvo que ver el papel. No, yo estaba pendiente. Tuvo que ver el papel. No se lo sabía. La idolatría. Y el número uno. Y el número uno, ¿cuál era? La vergüenza. Entonces, en nuestra siguiente enseñanza vamos a ver Dios al encuentro del hombre. ¿Cómo viene Dios? Dios en persona nos rescatará, nos resarcirá. ¿Cómo viene Él mismo? Ahora no es un enviado, es Él mismo el que viene a nosotros. Es Él el que pone su tienda en medio de nosotros, el que acampa a nuestro lado y el que nos revela la realidad de su amor, la realidad de su luz, la realidad de su gracia. Amén. Amén.